hem arribat a ser el que som per ambició, sinó per compartir els teus valors. Caixa Popular, la banca que et toca. Equipos, hay alguno que juega incluso mañana por la mañana de otro grupo, pero la mayoría juegan hoy. Opiniones, valoraciones, ánimos a sus equipos, los iremos leyendo. Sala y Daniel Gil Sánchez, todo preparado, todo listo en el Municipal de David García. Arranca el partido en el Municipal Roberto Gil entre el Ribarrocha y el Huracán. Cuidado con Fede, que la mete dentro del área. Ese balón que se le puede escapar a... No, cuidado, ese balón centrado, a ver quién lo remata. El balón se marcha por alto. Jugadores... Hay algunos aficionados que nos comentáis, cuidado ese balón que lo intenta el Ribarrocha, ese balón que puede tener dentro, gol, gol del Ribarrocha, se aprovechó de ese balón incierto, creo que fue Pablo, creo que fue Nicolau para marcar el primero del partido. Parecía que esta oportunidad, que esta jugada no iba a terminar en nada, pero puso el pie muy acertadamente el futbolista del Saguntina y lo observamos, que marca el primero del encuentro, llega el 1-0, lo marcó el Ribarrocha por parte de Pablo Nicolau. Balón, cuidado que se mete en el área, el esférico que le va a Pablo, sale el guardameta y es penalti, así lo considera el colegiado. Y a Pablo, gol. La llegó a tocar el portero, pero cuidado que la ha repetido, ¿eh? A ver, este esférico, ahora este disparo. Y ahora sí, ahora marca el segundo gol el Ribarrocha, marca el tanto. El 2-0. El Ribarrocha. Vamos a ver. Este lanzamiento de falta. Se acumulan las cosas que contar, ¿eh? Las cosas que ver. Cuidado, y que lo vuelva a intentar el balón para arriba. ¡Fuera! Fede García, balón que lo mete dentro del área. El remate que puede llegar a las manos de Ángel. Para intentar... Están ordenados, cuidado este balón, cuidado se despiste en la línea defensiva porque se escapa por este costado Daniel Alfonso, avanza Daniel, el balón que se le pasa al centro, el remate, por arriba se le marchó. Se les espera a los grandes delanteros, lo intenta Pablo Agudo por este costado derecho, avanza Pablo Agudo, se mete en el área, reclama penalti y el colegiado marca penalti, el colegiado va a tener la oportunidad del Ribarrocha de marcar el tercero. Ahí está preparado el disparo y marca. Gol. De Pablo Nicolau. Marca el tercero del Ribarrocha. Marca el tercer tanto del partido. Y dibuja ese 3-0 en el marcador. Apenas minutos de marcharse al descanso. Observamos en primer lugar repetido ahora. Al final de la primera parte, 3-0 en el marcador. Adama intenta bajar el balón para que llegue Pardo. La despeja el Ribarrocha, ahora un futbolista del Ribarrocha. Excepto en el grupo cuarto, que al ser un equipo más van más adelantados. ¡Ese balón ha tenido! Cambio, distribuye a la izquierda. El balón que llega para Zurita. Para esa zurda de oro que cuenta el Ribarrocha. Se mete Zurita, continúa. Y el esférico, el lanzamiento fijado. Cuidado, que allá avanza, no es que lo pare. El futbolista, el Huracán, el lanzamiento y vaya parada. Y aparece Marc Cantero para robarle el balón y cuidado que ahora es Zurita para Cantero, otra vez Zurita, se mete en el área, va el balón atrás para que llegue el remate. La medular la dirige, muy buena la distribución del balón hacia la derecha, ahí va Dama, el 11, la mete en el área, el balance del segundo para el remate, gol del Huracán. ¡Golazo! ¡Qué gran remate del futbolista del Huracán! Que llegó con firmeza para rematar ese esférico. Creo que fue Adrián Sújar quien metió esa cabeza después del gran centro de el futbolista de Adán. Y muy buen centro y muy buen remate. El balón, las manos del esférico. ¡Se marcha afuera! ¡Tenido el 3-2! Protege
el Ribarrocha. Y el balón que puede llegar al portero. Y cuidado, cuidado, cuidado. Referente que se marcharía hacia los 30 puntos en 13 jornadas. Quiere marcar el cuarto, lo intenta, continúa el balón para Mar, gol, 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 gol de Marcantero. Marca el cuarto del partido, sentencia el encuentro. Se queda con los 3 puntos en su bolsillo el líder, el Ribarrocha, con el gol del futbolista del 19. Jugará el primer partido de la segunda vuelta frente a Leliana el próximo lunes. Cuidado ese balón que va a meter el área. Puede ser el quinto, puede ser. El resultado ha dado la cara, y lo han podido ustedes ver en el partido que les estamos ofreciendo. El balón de Adama, buscaba el disparo, intentaba sorprender. Con el gol de hoy solo han encajado 5 goles. Ese balón centradito llega a las manos de Ángel Romero. Y aquí finaliza el partido en el Municipal Roberto Gil. Mar ganó 4-1 el Ribarrocha. Los 3 goles de Pablo Nicolau más el tanto de Marcantero que le dan esa victoria 4-1.